Sí, obviamente después de tanto tiempo sin competir estamos con muchas ganas de que llegue el partido el domingo y poder demostrar todo lo que llevamos entrenando este tiempo desde que volvimos y eso, con muchas ganas de volver a competir y volver a conseguir nuestros puntos. Bueno, sí, como dices, siempre se puede sacar algo, ¿no? Pero sí que es verdad que era un partido atípico, ¿no? El que se jugaban solamente la segunda parte, el Albacete con un jugador menos, pero bueno, al final sí que cada equipo tiene sus cosas en cualquier partido y se vio que ahora en esta mini liga que empieza ahora, el equipo que se ponga por delante va a tener muchas opciones de llevarse el partido y van a ser partidos muy igualados. Ya se vio ayer, aunque con un jugador menos, el Albacete le puso las cosas complicadas. Sí, creo que eso va a ser un factor muy importante en cualquier partido a partir de ahora. Creo que el equipo que tenga unos minutos de desconcentración lo va a pagar caro y como he dicho, ¿no? El equipo que tenga más ganas de competir y de llevarse el partido va a tener muchas más opciones que el otro.